Las playas de Orihuela estrenan nuevos chiringuitos. Ya se han instalado y están en funcionamiento las playas de Punta Prima, la Caleta, Cala Capitán en Cabo Roche, Cala Bosque y Cala Cerrada en La Cenia, también en La Glea en Campo Amor. En breve se abrirá en el resto de las playas. Esos chiringuitos cuentan con un diseño excepcional en el que predomina el blanco, con también algunos tonos azules en algunas de las zonas de esos eh, chiringuitos. Buenas noches, hoy es jueves, día 16 del mes de mayo. Comenzamos Orihuela Actualidad con esta noticia y hacemos el repaso de algunos de los titulares de las más importantes también de hoy. El ayuntamiento de Orihuela cederá el uso de unas instalaciones municipales a la Confederación Hidrográfica del Segura para albergar un servicio de guardería fluvial. El cantautor Víctor Manuel presenta el sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Circo de Orihuela su gira Casi nada está en su sitio, una gira que comparte nombre con el disco presentado en noviembre y al cual es su primer disco de temas originales desde 2008. Y este fin de semana se celebra las fiestas del rocío, del 17 al 19 de mayo concretamente. Serán tres días con actuaciones musicales, certamen de coros rocilleros, concurso de paellas y muchas más actividades. Antes de entrar a fondo en las noticias que ya les hemos avanzado y en otras que también tenemos preparadas para hoy pero que no hemos avanzado en titulares, vamos a hacer un repaso de cómo está la actualidad política en nuestro municipio. Saben que estamos en plena campaña electoral para las elecciones del próximo 26 de mayo, elecciones locales. Por parte del Partido Popular, el candidato a la alcaldía Emilio Vascuñana... participó anoche en el acto del Partido Popular de Orihuela que tuvo lugar en la pedanía oriolana de La Matanza, donde estuvo acompañado por el alcalde pedáneo José Gil, así como por los compañeros integrantes de la candidatura. Bascuñana apostó allí por la reurbanización de la plaza de la iglesia de La Matanza y por el proyecto de un nuevo centro sociocultural. El candidato del Partido Popular, Repasó también la gestión realizada en estos cuatro años en la pedanía y avanzó la, las, las actuaciones previstas para la próxima legislatura. Durante la mañana de ayer también el candidato Oriolano, acompañado por miembros de su candidatura, visitó los comercios locales, mientras que también tuvo un encuentro con personas mayores, con quien destacó las subvenciones que desde el equipo de gobierno se han sacado adelante durante la actual legislatura. Emilio Vascuñana realizó la campaña puerta a puerta en la pedanía de la Murada, acompañado por la edil Sabina Goretti Galindo, así como por la alcaldesa pedánea Mari Perea y por Victoria Cartagena, Muradeña, que forma parte de la candidatura de los populares. También en Ciudadanos estuvieron presentes en la Murada. El Partido Naranja presentó sus propuestas en esta pedanía oriolana ante más de un centenar de personas. El diputado nacional Juan Ignacio López Vaz y el candidato a la alcaldía José Aix se comprometieron a la consecución de mejoras para esta pedanía. El mitin celebrado en La Murada, un vecino de la misma, Bernardo Soto, y miembros de la candidatura de Ciudadanos Orihuela agradecieron la asistencia de los vecinos para conocer de primera mano el proyecto de la candidatura encabezada por José Aix para los próximos cuatro años. Soto destacó que en los dos años que Ciudadanos ha estado al frente de la Concejalía de Infraestructuras, se ha notado el trabajo que se ha empezado a realizar en las calles y parques, conscientes de que había mucho por hacer debido al abandono que había sufrido la murada en los últimos años. Por ello, pidió el voto para Ciudadanos a fin de continuar con el trabajo iniciado para dotar a la murada, de las infraestructuras y servicios que necesita. Por su parte, José Aix, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Orihuela, desgranó aspectos de su programa electoral e hizo hincapié en la necesidad de un plan general de ordenación urbana que dote de suelo residencial en las pedanías para que los jóvenes puedan construirse su casa y no tengan que vivir fuera. El mítin de la murada contó con la participación del recién elegido diputado nacional de ciudadanos, Oriolano, el Oriolano, Juan Ignacio López Vas, quien resaltó que los vecinos de la murada han demostrado que se ha dejado de votar por sistema al Partido Popular y que es un hecho positivo porque ya está bien, decía Juan Ignacio López Vas, de ir a votar sin la convicción de que al que le votas va a hacer algo por ti. Siguiendo con Ciudadanos, sepan que a estas horas se está llevando a cabo el acto central de campaña de Orihuela de este partido, el Partido Naranja. El recién elegido diputado nacional de Ciudadanos, Marcos de Quinto, está interviniendo en el acto central de campaña de Ciudadanos que se está celebrando en La Lonja. Se trata de una muy buena noticia la presencia de Marcos de Quinto en Orihuela, ya que demuestra el apoyo de Ciudadanos. A nuestro municipio y a nuestra candidatura. Así lo comentaba Antonio Sánchez como director de la campaña electoral de este partido. Y también les podemos informar que el Partido Socialista, el PSOE, celebra mañana viernes a las ocho y media de la tarde un mitin en la plaza de la iglesia de la pedanía oriolana de Urchillo. La candidata a la alcaldía, Carolina Gracia, se ha comprometido a que si gana las elecciones. Acondicionará el parque Pepe Baldó, ampliará el centro médico y el centro de la tercera edad con el fin de ofrecer mejores servicios. La socialista ha asegurado que buscará una ubicación para crear un recinto de fiestas, negociará la apertura del parking del colegio y mejorará los accesos desde Orihuela ejecutando el acerado desde el reguerón. Y una vez hecho el repaso de la actualidad política de los grupos, de los partidos que se van a presentar a las elecciones locales en esta campaña electoral en la que nos encontramos, es el momento ahora de hablar de otras noticias. Las playas de Orihuela estrenan nuevos chiringuitos. Luis Aboné, concejal de Playas del Ayuntamiento de Orihuela, ha presentado junto con Tomás Gertrux, director general de Befun Group, las nuevas instalaciones de chiringuitos que este verano tendremos en todas nuestras playas. Los nuevos chiringuitos ya están instalados y en funcionamiento las playas de Punta Prima, La Caleta y Cala Capitán en Cabo Roig, Cala, Cala Bosque y Cala Cerrada en La Cenia, y también en La Glea en Campo Amor para el disfrute de todos y en breve se abrirán en el resto de las playas bonea ha destacado las bonitas que están quedando las playas con la renovación de todas las instalaciones que se están llevando a cabo este año y es que los cheniquitos cuentan con un diseño excepcional en blanco jugando con tonos azules en diferentes elementos como la barra y en el frontal del mismo donde se ha colocado un distintivo que pone orihuela costa todo ello para hacer marca de nuestra ciudad en las playas Además se ha renovado todo el mobiliario retirado de las mesas y sillas que se contenían en ocasiones productos publicitarios y sustitu sustituyéndolos por otras con un bonito diseño, sin publicidad en, de ningún tipo y jugando con diferentes tonos tierra en sus composiciones. La Edil de Playas ha informado que se ha trabajado mucho en materia de accesibilidad en nuestras playas con el propósito de ofrecer unos servicios para el disfrute de todos. Este año, por primera vez, todas las terrazas de los chiringuitos contarán con su tarima, tendrán a su disposición una carta menú en braille y un servicio de mesa para aquellas personas que lo necesiten. Igualmente, se ha renovado siguiendo el mismo diseño que los chiringuitos, todos los aseos de las playas y se han señalizado en braille todas las placas femenino, masculino y movilidad reducida, dando pequeños pasos, pero muy necesarios. Boné ha afirmado que está muy satisfecha con el trabajo llevado a cabo en tan solo dos años, ya que han conseguido darle la vuelta a la imagen de las playas, situándolas en el lugar que se merecen y siendo el municipio un referente a nivel internacional. Por parte de la empresa que ha llevado a cabo la instalación de los nuevos chiringuitos, han dicho estar muy ilusionados con el inicio de esta nueva etapa y esta nueva temporada. Este año, Chiringuitos del Sol, ha preparado muchas novedades para todas las personas que vienen a disfrutar de las playas de Orihuela y se ha renovado para ello completamente todos los establecimientos para que los clientes disfruten de instalaciones de última generación con un diseño excepcional. Se va a potenciar el calendario de eventos de ocio con más conciertos de música en directo, campeonatos deportivos y amplia gama de actividades náuticas. Todo ello sin dejar de lado el compromiso medioambiental. Un año más, Chiringuitos del Sol llevará a cabo distintas acciones de concienciación y cuidado de la naturaleza destinada a toda la familia. Otra noticia, el Ayuntamiento de Orihuela cederá unas instalaciones municipales a la Confederación Hidrográfica del Segura para que se instale una guardería fluvial. El alcalde de Orihuela, Emilio Vascuñana, junto con el edil de Medio Ambiente, Miguel Ángel Fernández y el edil de Patrimonio, Rafael Almagro, han mantenido una reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, con Pepe Cascales y Adolfo Medina, comisario adjunto para tratar diferentes asuntos de gestión municipal. Y es que el ayuntamiento va a ceder el uso de unas instalaciones municipales en la calle del Río a la Confederación Hidrográfica del Segura para albergar el servicio de guardería fluvial. Hoy han visitado esas instalaciones, que será una oficina con carácter permanente a la que se añadirá poco a poco servicios de gestión administrativa. El objetivo de esta cesión es evitar los desplazamientos a Murcia para realizar los trámites, ya que estas nuevas instalaciones han sido muy demandadas. Además, entre los asuntos que se han tratado durante la reunión, cabe destacar que la próxima semana se procederá a realizar la limpieza de Barranco Rubio en Orihuela Costa y en verano se realizará en la Rambla Río Nacimiento. Nos vamos ahora hasta el MUDIC, que se encuentra en las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, la Universidad Miguel Hernández en Desamparados, porque allí se va a celebrar numerosas actividades en los próximos días para celebrar el Día Internacional de los Museos. La clausura de la exposición Imaginari, una mirada matemática, o el curso Materiales Manipulativos para el aula de matemática son algunas de las actividades que ha organizado este mes el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja, MUDIC, ubicado en el campus de Orihuela de San Parados, para celebrar el Día Internacional de los Museos. La primera actividad se celebrará este viernes 17 de mayo a las 12.30 horas en el aula 0.1 del edificio Orcelis de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, la EPSO, con la clausura de la exposición Imaginari, una mirada matemática. El encargado de clausurar esta muestra será el presidente de la Real Sociedad Española de Matemáticas, Francisco Marcellán. Además, durante la jornada, los profesores del Máster en Viticultura de la EPSO, Nuria Martí y David López Luch, la directora del MUDIC, Mari Carmen Perea, y el copropietario de los vinos Rivera de Juá, César Navarro, ofrecerá una mirada matemática a través del vino. La exposición ha estado abierta al público desde el 11 de marzo en el Mudic y más de 2.000 escolares de la provincia de Alicante y Murcia la han visitado. En la muestra los alumnos han podido llegar al trasfondo matemático de una manera interactiva a través de componentes estéticos y visuales de las matemáticas. Las actividades continuarán por la tarde y el sábado 18 de mayo por la mañana con el curso de formación para profesores, materiales manipulativos para el aula de matemática, que se va a celebrar en el aula de informática C1 del edificio Biblioteca del Campus Orihuela Desamparados, en el aula Albert Einstein del MUDIC. Además, el sábado 25 de mayo a las 11 de la mañana, el MUDIC ha organizado una jornada de puertas abiertas durante la sesión. El museo, en colaboración con la Universidad Miguel Hernández, ha programado el taller Energías Renovables y Cambio Climático dirigido a los niños de la Asociación Altas Capacidades y Talentos de Levante. Por último, a partir de las 9 de la noche, el MUDIC se sumará a la celebración de la Noche de los Museos en la Plaza del Carmen de Orihuela, donde se compartirán experiencias de ciencia y observaciones astronómicas. En estas actividades colaboran el Centro de Formación de Profesorado de Orihuela, CEFIRE, el Instituto de Investigación, Centro de Investigación Operativa, CIO, de la Universidad Miguel Hernández, la EPSO, el Ayuntamiento de Orihuela y la Bodega Rivera de Juá. El cantautor Víctor Manuel. Presenta en el Teatro Circo de Orihuela este próximo sábado su nuevo espectáculo en el que combina clásicos suyos con canciones nuevas. Víctor Manuel presenta el sábado 18 de mayo a las 8 de la tarde en el Teatro Circo de Orihuela su gira Casi Nada Está en Su Sitio. Esta gira que comparte nombre con el disco presentado en noviembre y al cual es su primer disco de temas originales desde que en 2008 lanzara No Hay Nada Mejor Que Escribir una Canción. Nunca había escrito tantas canciones seguidas, no sé qué aire me dio, pero ahora y siempre lo que más feliz me hace es escribir canciones. Así lo decía el cantautor asturiano en declaraciones recogidas por Sony Music sobre el proceso muy rápido en el que compuso más de 20 cortes en apenas dos meses. Esta nueva gira llega tras la exitosa gira El Gusto es Nuestro 20 años, que en 2016 le reunió con Juan Manuel Serrat. Miguel Ríos y Ana Belén, con la que además lanzó un disco de versiones titulado Canciones Regaladas, eso fue en 2015, así como la edición de un libro de memorias y el tour y el recopilatorio 50 años no es nada de 2014. En el concierto que ofrecerá el sábado en el Teatro Circo se podrá disfrutar de las canciones de su nuevo disco, así como de todos sus grandes éxitos de siempre. Y este fin de semana se celebra también una nueva edición de la Feria del Rocío Oriolana. Los actos se llevarán a cabo con motivo de la Feria del Rocío los días 17 a 19 de este mes de mayo. Durante tres días los visitantes y oriolanos podrán disfrutar con actuaciones musicales, certamen de coros rocilleros, concursos de paellas, entre otras actividades. La programación comenzará mañana viernes con el encendido de luces y apertura del recinto ferial para estas fiestas que este año se desarrollarán en el parque Miguel Hernández en San Antón, así como la actuación del coro de la Hermandad del Rocío de Orihuela a partir de las diez y media de la noche. Ya el sábado tendrá lugar la tradicional sardina a partir de las 11 de la mañana y por la tarde los asistentes podrán disfrutar de la actuación de la Cochera a partir de las seis y media. Para finalizar el sábado a las 10 y media de la noche tendrá lugar la actuación de Anthony Migol. El domingo 19 tendrá lugar la misa en honor a la Virgen del Rocío en la parroquia de San Antón a las diez y media de la mañana, mientras que a las 11 y media dará comienzo la tradicional romería para el traslado de la Virgen del Rocío. El regreso de la Virgen a la parroquia de San Antón será a las 7 de la tarde. Durante la jornada del domingo se podrá disfrutar también de un concurso de paellas o un concurso de sevillanas que será a partir de las 5 de la tarde. Y en deportes les hablamos que este fin de semana se va a celebrar la séptima edición del Triatlón Playas de Orihuela. Ha sido el concejal de deportes Víctor Valverde quien ha presentado hoy junto a la Edil de Turismo Sofía Álvarez, esta nueva edición de Triatlón Playas de Orihuela que tendrá lugar el próximo domingo 19 de mayo en la playa de la Glea, en la urbanización de esa de Campoamor. Esta prueba va a formar parte del Campeonato Autonómico de Triatlón de la Comunidad Valenciana y ya tiene las inscripciones cerradas, algo que refleja el éxito de este nuevo evento deportivo. En esta ocasión este triatlón eh, bueno, coge carácter autonómico ya que forma parte del campeonato autonómico de triatlón, sprint, de la comunidad valenciana. Eh, como siempre, pues animar a todos aquellos deportistas, creo que las inscripciones ya están prácticamente cerradas, lo cual manifiesta el éxito de esta, de esta prueba deportiva. Pero bueno, al resto de vecinos y vecinas que nos escuchen, pues que se acerquen a la playa de, de la Glea Campo Amor, donde poder disfrutar de un magnífico, de un magnífico espectáculo deportivo. La competición dará comienzo a las 9 y media de la mañana del domingo en la que unos 250 participantes realizarán un recorrido de aproximadamente 26 kilómetros con un primer segmento de 750 metros de natación, seguido de 20 kilómetros de ruta en bicicleta para finalizar con una carrera a pie de 5 kilómetros. Víctor Valverde y Sofía Álvarez han estado acompañados en esta presentación. Por Paco Belmonte y José Caselles, presidente y vicepresidente respectivamente del Club Atletismo Tragamillas, entidad organizadora de la prueba que cuenta con la colaboración y patrocinio de las concejalías de Deportes, Turismo y Playas, así como de Caja Rural Central. Por su parte, la Edil de Turismo ha manifestado que desde su concejalía se ha gestionado fruta, camisetas o un autobús para desplazarse hasta la zona de la costa. Para este evento. También se ha trabajado para que el próximo domingo la playa de la Glea sea un escenario de deporte y un escaparate de lo que significa Orihuela dentro del turismo. Desde la responsabilidad que ejerzo como concejal de turismo y de residentes internacionales, como he hecho durante toda la legislatura, he apoyado la acción, hemos intentado ayudar en la medida de lo posible desde la parte municipal y de, también desde la parte, bueno, pues, privada, municipal, donde hemos intentado aportar sponsor y empresas que apoyen la acción. Desde turismo pues hemos gestionado eh, pues la fruta, hemos gestionado que puedan tener camisetas, hemos ayudado a que haya un autobús para desplazar a personas a la zona de la costa. Y bueno, pues toda la parte de la gestión que no es posible, me consta que de otras delegaciones también han trabajado y hemos trabajado en un equipo como no puede ser de otra manera para que este domingo las playas de Orihuela, en especial La Glea, Campoamor, sea un escenario de deporte, de sol, de playa, un escaparate de lo que es Orihuela desde el turismo y desde la parte residencial de nuestros vecinos. A nivel deportivo estarán los mejores triatletas de la comunidad valenciana a formar parte de la prueba del campeonato autonómico. A nivel deportivo estamos satisfechos porque vamos a tener un, un, important, un importante elenco de, de participación. Eh, tenemos, por ejemplo, el equipo que fue campeón de España de triatlón el pasado fin de semana en Águilas, que es el, el equipo de la Universidad de Alicante, con, con destacados triatletas a nivel nacional y tenemos también la participación de numerosos clubes de toda, la, de toda la comunidad, con lo cual, pues, bueno, las expectativas que tenemos se han cubierto y estamos bastante satisfechos del evento. y es que orihuela tiene todo lo necesario para ser atractiva desde el punto de vista turístico y deportivo, y por tanto, para que este tipo de eventos puedan desarrollarse con éxito. en escasamente siete años, la federación de triatlón de Valenciana... ha confiado en nosotros eh, para organizar este campeonato autonómico. Eso significa que algo estaremos haciendo bien para que una federación tan exigente como es la de triatlón confíe en nosotros. Eh, siempre he dicho que el deporte va asociado al turismo y el turismo al deporte. Cada día eh, está más en boba de todos. Orihuela tiene todo lo necesario para ser atractiva desde el punto de vista turístico y deportivo. Y hasta aquí, Orihuela Actualidad. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Ahora les dejamos con el programa de la Diócesis Orihuela Alicante de par en par. Volvemos con el informativo Orihuela Actualidad mañana viernes. Buenas noches.